que un producto feito e traballado nas mesas microsectoriais de turismo que estivemos desenvolvendo durante todo este inverno cos diferentes sectores relacionados co turismo en Ribadeo e coa colaboración da Deputación de Lugo. Así pois, temos hoxe presente xa o bono gastronómico que o que pretende é pois, presentar a gastronomía da zona, unha gastronomía local, produtos de proximidade, produtos galegos e produtos de temporada. O menú está composto por dous entrantes, dous platos principais, bebida de viños galegos, café e postre. En cada restaurante, que son sete os que participan neste bono gastronómico, pois o menú é diverso, atendendo sempre a estes criterios e traballando sempre os produtos de temporada. Con isto pretendemos facer unha oferta turística de calidade para que o sector pois, este presente pois, en todos os cantos lugares poida moverse o tema gastronómico. Y que tiene, digamos, que todos los mimbres para convertirse, yo creo que en un gran éxito, ¿no? Lo que se buscaba con este bono era, pues yo creo que varias cosas, pero una cosa es potenciar, digamos, la cocina de la zona, ¿no? La zona de Ribadeo, ¿no? Tan rica, ¿no? Con este mar que tenemos aquí, que lo único que da es placer a todos los que nos sentamos en una mesa de estos restaurantes y comemos todo lo que hay ahí, ¿no? Son unos menús de degustación que costan de cuatro platos. Son dos entraditas, pescado, carne, y que cada uno de los restauradores lo han puesto todo, ¿no? Agradecer también, por mi parte, también a los restauradores que también me han acogido, ¿no? Que me han puesto todo tipo de facilidades a la hora de trabajar con ellos, que han mostrado un interés tremendo en esto, ¿no? Decir que solamente una cosa, ¿no? Que en estos tiempos tan malos que corren, ¿no? Donde la restauración está sufriendo tanto, esto no tiene que ser solo un incentivo a la hora de económico, ¿no? Mostrar una imagen de unidad de cocina, que aquí está lo mejor de la cocina de Ribadeo. Y también mostrar una unidad con este ayuntamiento que yo creo que se ha volcado con vosotros y que ha hecho un proyecto, digamos, para vosotros, ¿no?